El Grupo Cívico, Ética y Transparencia presentó un informe preliminar por las elecciones regionales en la que, según ese organismo, no se divisa ningún avance en los cuestionados procesos anteriores. Detalles en el siguiente reporte. Ética y Transparencia presentó este lunes su informe preliminar sobre las elecciones regionales celebradas este domingo, en el que concluyen que hay deterioro en el padrón electoral. Según Roberto Courtney, ellos contaron con 100 observadores divididos en 15 equipos y pudieron constatar que no se detectó ningún avance en el proceso electoral. Desafiando adversidades y riesgos, observamos con 100 personas en la costa dividido en 15 equipos de observadores de largo plazo y 66 observadores de junta receptora de voto. El informe sintetiza que no se detecta ningún avance sobre los cuestionados procesos de los 10 años anteriores. Entonces, particular crítica merece el desmantelamiento de los candados al doble voto. Voto múltiple sería más exacto, pues parece que algunos pocos votan muchas veces, incluyendo aquellos inelegibles porque según la ley era para los ciudadanos de las regiones autónomas y el acarreo no fue dentro de las regiones autónomas, sino gente de fuera de las regiones autónomas. La poca transparencia y hermetismo del aparato electoral también es un asunto a tratar de urgencia. Hay que reconocer que más que reformar o aparte de reformar la ley electoral para tener independencia y calidad en el arbitraje, hay que inyectarle también confianza a la ciudadanía en esas autoridades. Por eso deben de tener un actuar tempranamente transparente y más abierto al público. El director de Ética y Transparencia agregó que el tema de una reforma electoral es prioritario en el diálogo nacional, aprovechando que ya está próximo a terminar el periodo de los magistrados. Por tanto, la reforma electoral a corto plazo es tema prioritario en el diálogo nacional y sus contenidos deben garantizar como mínimo tres cosas: la neutralidad, independencia y capacidad técnica del aparato electoral desde las magistraturas hasta las juntas receptoras de voto, la transparencia, la observación y fiscalización electoral a satisfacción de todos los contendientes, la participación ampliada de opciones electorales en fomento de la competencia justa y la representatividad, las cosas básicas pues, que existen en cualquier sistema electoral. Y lo bonito es que estos tres puntos pueden ser acordados y puestos en vigencia en 72 horas. Y si hay una cosa que puede haber sido útil en esta rebelión es que se conocen muchísimos más personas que podrían ser idóneas para desempeñar los cargos públicos y obtener los balances necesarios. La independencia de la institución sería lo deseable, pero si por lo menos las instituciones pasan a tener cierto balance, eso constituiría un gran progreso de cara a llegar a elecciones cuando toque que ellas ocurran. Lo importante, cuando uno quiere elecciones prontas, es que en el fondo lo que quiere son elecciones de calidad. Ética y Transparencia detalla también en su informe el bajo índice de participación, que también reflejó el Consejo Supremo Electoral, que demuestra que ningún partido obtuvo siquiera el 25% del voto del padrón total de elecciones en las regiones. María Esther Ordóñez, Acción 10.